Se ampliará el aforo y horario de restaurantes en Hidalgo. Carlos Méndez Tejeda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Hidalgo, aseveró que los restaurantes tendrán un incremento en el aforo permitido y horario máximo de cierre, luego de que se reunieran miembros del gremio con el secretario de Salud Estatal, Alejandro Benítez Herrera. Vamos a incrementar al 50% la afluencia en establecimientos y 70% en áreas abiertas y terrazas. El horario nos benefició, ya que podemos trabajar conforme a lo que tenemos establecido en nuestras licencias de funcionamiento. Los cambios surtirán efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo, lo cual prevén los restauranteros suceda antes de que concluya la semana. Actualmente, los establecimientos dedicados a la venta de alimentos tienen permitidos aforos del 30 y 60% para espacios cerrados y abiertos respectivamente, además de un horario límite para concluir sus actividades. Según el presidente de la CANIRAC, las nuevas disposiciones darán beneficios para los negocios de horario nocturno, por lo que prevén un incremento en la actividad económica del sector. Los cambios entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Con información de Irving Cruz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.